Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Sin Distancias en Alacantí Televisión. Continuamos una semana más en los Pozos de Garrigós, en este espacio que roza la magia, donde late el corazón de Alicante, justo a las faldas del Monte Benacantil. Y hoy recibimos a Miguel Quintanilla. Él es consejero delegado del grupo IDEX. Buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. Pues nada, encantada de tenerte aquí con nosotros. Igualmente, encantada de estar aquí contigo. Y conversar un ratito. Bueno, ¿qué te parece que este espacio se convierta en un plato? La verdad que es magnífico. Yo lo conocía. Hemos hecho alguna cosa por aquí, yo creo, con la agencia y con la relación con Aguas de Alicante. Y alguna cosa hemos hecho y yo creo que es un espacio singular que todo el mundo debe conocer. Uh-huh. O sea, que lo hayáis convertido en un plato y haber recibido la gente que habéis recibido y que sea una manera de darlo a conocer, me parece muy interesante. Sí, sí. Sobre todo, fíjate, estuvo hace unas semanas Sara Navarro, para la parte creativa, ¿no? Es un espacio inspirador, ¿no? Se presta, ¿no?, a hacer cosas. Sí, yo creo que es un sitio que se presta a muchas cosas y, como tú dices, potencia claramente cualquier cuestión vinculada a la creatividad, ¿no? Por su singularidad, por las características que tiene la historia, ¿no? Con lo cual yo creo que es un lugar magnífico para hacer un montón de cosas. O sea, que animamos a la gente que tenga no solo la oportunidad de conocerlo, sino de utilizarlo, ¿no?, si es posible. O sea, que sí, sí. Así es. Bueno, Miguel, Grupo IDEX está en el ranking, ¿no?, de las 30 primeras agencias de comunicación y relaciones públicas a nivel nacional. Sí, sí. Y entre las 100, ¿no?, creativas, ¿no?, también de España. Sí, es. Estáis bien posicionados, ¿eh? Pues la verdad que sí, estamos contentos y más después de estas últimas semanas, ¿no?, con el premio de San Sebastián del Club de Creativos, en el que hemos entrado, ¿no?, dentro de, digamos, de ese top, que no es fácil, ¿no? A veces es verdad que a la gente lo que nos gusta hacer cosas y que nos gusta, lógicamente, desarrollar nuestra actividad profesional, pues este tipo de reconocimientos lo que hacen es que te ayudan, ¿no? Te ayudan internamente y luego también la capacidad de que hay gente que de repente pues descubre que en fin, que tienes más cosas, ¿no?, de las que habitualmente se conocen, ¿no? Y esto en Alicante es muy habitual, ¿no?, porque normalmente te suelen reconocer siempre fuera antes que en casa, ¿no? Suele pasar, ¿no? Y a veces para mí tiene ese plus de satisfacción, ¿no?, cuando de repente pues hay cosas que la gente dice, bueno, oye, pues estáis ahí, ¿no? Y realmente el premio que hemos recibido en Branding Content, ¿no?, para nuestro cliente Stoller ha sido para nosotros una satisfacción y nos permite estar ahí y seguir haciendo más proyectos, ¿no?, vinculados al ámbito audiovisual, en este caso, ¿no?, que es una de las premios que nos han otorgado. O sea, muy contentos. Y ahora mismo os encontráis en un momento dulce. Aparte de los premios, también vais a tener delegación, ¿no?, en Valencia. Sí, a ver, nosotros ya tenemos oficinas en Madrid y algunas alianzas a nivel internacional con partners que nos ayudan a poder trabajar proyectos en los que nosotros no hubiéramos llegado nunca, ¿no? Sí, es verdad que nuestra posición en la Comunidad Valenciana ha sido histórica porque nacimos aquí y somos de aquí y siempre hemos defendido pues esta posición con independencia de que al final es un mercado global y que tienes que estar en todos los lugares. Pero sí que es verdad que, primero por clientes, ¿no?, que ya trabajábamos directamente con algunos clientes en Valencia, más globales, ¿no?, que tienen una posición más amplia y al final hay algunos partners que también nos pedían presencia, ¿no?, física, ¿no?, de decir, bueno, ya sabemos que estáis en Alicante, ¿no?, y que lo hacéis bien y que es cercano y que podéis hacerlo, pero realmente era para nosotros muy, muy estratégico consolidarnos con nuestra posición en Valencia, en el marco de la Comunidad Valenciana, que es uno de los grandes objetivos en los que seguimos tratando de escalar ahí, ¿no? O sea que muy contentos también de estar ahora ahí en Valencia. Sí, sí. Grupo IDEX, ¿cuántos años lleváis trabajando por la comunicación? Pues vamos camino de los 30, es decir, que en mi caso, afortunadamente el resto del equipo son más jóvenes y tienen una etapa más reciente, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que comenzamos siempre hemos trabajado en el ámbito de la consultoría de comunicación, que ha sido nuestros grandes ejes, y afortunadamente hemos ido configurando un modelo global, que era una de las ideas generales que teníamos, con seis grandes verticales con las que trabajamos toda la comunicación desde sus diferentes ámbitos. Esto lo hace más complejo,
pero era un poco la apuesta del modelo de proyecto históricamente de trabajar una comunicación global, ¿no? Y este, bueno, pues ese es el recorrido, ¿no? 28, cumplimos el 25 aniversario, ahora unos dos años o tres, no recuerdo con exactitud, pero bueno, en mi caso 30, sí, estamos ahí. 30 años. ¿Naciste en Alicante, no, Miguel? No. Yo vine, mis padres vinieron en el 63 aproximadamente, venían de Albacete, yo nací allí. Y nos vinimos, pero claro, yo no tengo ningún recuerdo, ¿no? Es decir, que más que Alicante y de ser aquí. Y siempre he ejercido mucho de alicantino. No he sido de estos que añoran, ¿no?, su tierra. Me siento orgulloso de haber nacido donde nací, pero no tengo muchos vínculos, ¿no?, con tienes más raíces aquí. Sí, porque al final es donde desarrollas tu actividad, donde creas, pues, tus lazos, la familia, tus hijos. Al final llega un momento que, claro, inevitablemente eres de donde estás y de donde has tenido esa capacidad de desarrollar tu vida, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, tendría un añito, ¿no?, cuando llegué a Alicante, y aquí estoy, ¿no? O sea que sí. Imposible recordar cuando llegaste. No, con un año es imposible. No recuerdo nada. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia, ¿no?, aquí en Alicante? ¿Cómo era la ciudad en aquel entonces? Pues mira, tengo recuerdos vinculados a este espacio, porque yo he vivido en Benalúa toda mi vida. Ahora ya no, últimamente me marché ya. Y he vivido en Benalúa y tenía el recuerdo de esta compañía, ¿no? Es decir, de Aguas, ¿no? Porque recordaba mucho, pues, el edificio, ¿no?, que está reformado ahora mismo, de lo que es Aguas de Alicante, ¿no? Y de niño, pues, que teníamos la suerte de jugar en la calle, ¿no?, en aquella época. Estamos hablando hace muchísimos años, ya tengo muchos años, y jugábamos todos en la calle, y con las bicicletas, y jugábamos. Y entonces era un edificio con aquellas puertas gigantescas, ¿no?, que tenían, ¿no?, y que recordaba muy, 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 era curiosamente, ¿no? Es decir, es verdad que habían otros lugares en aquella, yo recuerdo, cuando todavía existía la cárcel, ¿no?, en Benalúa, es decir, que sí, estaba, sí, ¿no?, lo que ahora son los juzgados, ¿no?, y como lugares así más reconocibles, ¿no?, digamos, que cuando eras pequeño te llamaba mucho la atención, ¿no? Y efectivamente recuerdo mucho mi madre, especialmente cuando decía, nos vamos al centro, ¿no?, y muchas veces cuando era pequeño decía, ¿qué es el centro?, ¿no? Nos vamos al centro, y de Benalúa, imagínate, llegábamos a Reyes Católicos, era nada, donde yo vivía muy cerquita, ¿no? Pero bueno, vivíamos como en un espacio, ¿no?, casi lo que ahora hemos hecho otros, pero yéndonos a urbanizaciones, va a estar tranquilos, ¿no?, y acabar yendo luego a los lugares de referencia, pero me acuerdo mucho que era un barrio que lo vivíamos mucho, ¿no? Luego yo ya me marché, ya perdí el contacto, ¿no?, pero y he vuelto por Aguas, ¿no?, es decir, porque es un cliente para nosotros hace muchos años y tengo la oportunidad de visitarles por reuniones y por trabajo, y por supuesto al final es un barrio con el que tienes, uh-huh, tienes relaciones y vínculos, pero lo recuerdo así, lo recuerdo un barrio como muy tranquilo, en el que, bueno, pues jugábamos, ¿no?, los niños en la plaza de Benalúa, ¿no?, que me acuerdo que le llamábamos la placeta, las hogueras, ¿no?, y además yo recuerdo que Benalúa en aquella época era una de las hogueras de referencia, ¿no?, de los premios y las categorías especiales y todo aquello. Y recuerdo siendo un niño, pues, como estábamos en las noches de montaje de las hogueras, pues todos los amigos allí hasta altas horas, ¿no?, hasta que venían, acababan tus padres viniendo a buscarte, ¿no?, que decía, oye, sí, venga, sí, ya, sí, vete para casa, que ya está bien. Pero lo recuerdo que era un barrio que lo disfrutábamos mucho cuando éramos pequeños, lógicamente. O sea que sí, sí. Sí, estabas comentando lo de las hogueras, ¿no?, ese ambiente cuando empezaban a montarlas, las barracas. Eso lo recuerdo mucho, porque se montaba en el entorno de la Plaza Navarro Rodrigo, lo que llamábamos la placeta en aquella época, llamábamos así, y era una zona con mucha vida, ¿eh? El kiosco este tradicional de Fermín, que bajábamos, ¿no?, pues ahí con las familias a tomarse sus helados y tal, y recuerdo música, las verbenas de aquella plaza. Ahora hay una fuente, ¿no?, pero recuerdo que en aquella zona central, evidentemente no existía la fuente, y era como una pista, ¿no?, en la que jugábamos los niños, a veces, pues, era como una especie de patinaje, luego se montaban algunas atracciones de los niños y tal, pero era todo un entorno muy divertido, lo recuerdo mucho. ¿Y por qué en la comunicación? ¿En qué momento descubriste, ¿no?, que era tu mundo este? Pues la verdad no lo sé, porque tengo algunas anécdotas que recuerdo mucho, y recuerdo cuando, siendo un niño en casa, cuando sonaba el teléfono,
porque me acuerdo hasta de memoria del número que teníamos, ¿no? Y yo salía como huyendo porque me daba como cosa cogerlo, no sabía quién había detrás, qué había que decir, ¿no? Y recuerdo la anécdota de mi padre que decía, bueno, cada vez que suene el teléfono y esté el niño, que lo coja él, ¿no? Es decir, pero por aquello de que tenía como un cierto miedo, ¿no?, a enfrentarme a ver con quién hablaba, ¿no? Y aquello lo recuerdo con el paso de los años cuando me he tenido que dedicar a esto, ¿no? Y decía, joder, pues también es verdad que soy un tanto tímido, ¿no? Y tengo un cierto... Está siempre en el otro lado. Tengo que decirte que es la primera vez que hago una entrevista en televisión. No me digas, ¿sí? Sí, 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 la primera vez. En prensa sí, por mi trabajo, porque no sí, me queda sí. más remedio y me empujan a estar ahí. Y creo que una vez en radio, ¿eh? Poco más, ¿no? No he tenido más experiencia, he estado siempre en otra parte, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente... en mi época, cuando yo me tengo que marchar a Barcelona, no, al final bueno, las situaciones no eran las mejores y tuvimos que, en mi caso, ¿no?, que salir un poco a buscarme, como se dice, la vida. Tuve la oportunidad de entrar a una multinacional y probablemente por mis habilidades, porque realmente no tenía ninguna formación. Posteriormente sí que tuve la oportunidad de conocer, pues, en aquella época el contacto con el marketing, básicamente, fueron los orígenes, ¿no? Y de ahí todo lo que representaba lo que para mí fue en los 90 el concepto de la comunicación, ¿no? La manera de contar y cómo contarlo y cómo utilizar todos los soportes que uno tiene a su disposición para vender cualquier cosa, ¿no? Al final, en el fondo, esto es así. Puedes vender imagen, puedes vender un producto, puedes vender una corporación, puedes vender perfiles o distintos elementos, ¿no? Y yo creo que de ahí es donde finalmente aquella experiencia fue la que me motivó a desarrollar un proyecto con la visión global que teníamos, ¿no?, de utilizar, ¿no? Yo siempre recuerdo la época dorada de la publicidad, en la que todo el mundo sabía perfectamente lo que era una agencia, todo el mundo sabía lo que significaba hacer una campaña, todo el mundo sabía lo que era contratar una agencia de publicidad, pero no entendía bien aquello de la consultoría de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa coletilla de consultor siempre la tuve por la necesidad de estar muy enfocado al negocio, ¿no? Es decir, de conocer exactamente por qué un cliente viene a visitarte, ¿no? Es decir, no solamente por aquello de esto de la comunicación, que puede parecer algo frívolo en algunos casos, sino algo estratégico necesario para desarrollar lo que quieras, ¿no?, tu actividad principal, ¿no? Y esa manera de profundizar y de acompañar al cliente desde dentro, ¿no?, es lo que quizás definiría el concepto de la consultoría, ¿no? Uh-huh. Pero debo decirte que con el paso de los años mi verdadera vocación ha sido el mundo de la empresa. Es decir, que sí, muchas sí. veces cuando me dicen, pues el experto en comunicación, y te digo, bueno, yo no soy experto en nada, ¿no? Que, lo que realmente donde me he sentido muy, muy motivado y muy interesado durante el resto de mis años, y cuando uno tiene mucha inquietud por aprender y no tanto por estudiar, como decía yo, ¿sabes? Era algo absolutamente para mí, en fin, una exacerbada. Necesitaba aprender cosas constantemente y conocerlas y saber un poco cómo funcionaban, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues al final el mundo de la empresa es donde me he formado más y donde más he experimentado mi desarrollo, mi actividad. Yo creo que un poco el grupo IDES tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, al final servicios... Pues hay muchas agencias o grupos como los nuestros, los grandes, evidentemente, independientes menos, todavía cada día quedan menos, pero que hacen cosas parecidas a nosotros, pues probablemente hay muchas, pero que tengan un concepto de proyecto como el nuestro, ¿no?, de desarrollo de ese modelo global, yo creo que no hay tantos, ¿no? Y eso es quizás la parte que me puedo atribuir, ¿no? Que es una pequeña parte, el resto depende de... No, bueno, pero la cantidad de gente que ha pasado en estos 30 años por nuestra organización, las que están ahora y nuestros uh-huh. socios, nuestros partners, son el fruto de lo que somos, ¿no? El resto es... Si echamos la vista atrás, esos 30 años a los que hacías referencia, ¿cómo ha evolucionado, ¿no?, el mundo de la comunicación? Bueno, hay un cambio. Yo creo que hay un paradigma en general, ¿no?, en la sociedad, en su conjunto, en las nuevas generaciones, en los nuevos consumidores, en definitiva. Pero la comunicación no es más que el reflejo de todo esto. A veces parece que es al revés. Creemos uh-huh. que los jóvenes son fruto de las redes o de la tecnología. Y lo que yo creo que es las redes al final aparecen porque hay una nueva manera de entender la vida, una nueva manera de relacionarse, una nueva manera de comunicarse, y eso es lo que impacta finalmente la transformación de la comunicación. Podemos ver la prensa escrita, que tiene un valor reputacional, para mí la sigue teniendo y creo que es muy relevante, pero que tiene una presencia desde el punto de vista comercial muy pequeña, o podemos ver cómo finalmente casi todo el mundo es periodista, casi todo el mundo tiene capacidad de comunicar, casi todo el mundo tiene
Por tanto, yo creo que el mundo de la comunicación, las empresas de la comunicación, tenemos otras responsabilidades, no solo atribuirnos la transformación, los cambios o los nuevos soportes que tenemos a nuestra disposición, sino también de regularlo, de empezar a ordenar y entender en gran medida, bueno, pues cómo nos impacta también esta nueva democratización de la comunicación. Uh-huh. Estamos constantemente hablando de los fakes, ¿no? De las fake news o de otro tipo de elementos que pueden afectar claramente a la utilización de los nuevos soportes. Pero el cambio sigue igual, ¿eh? Es decir, el cambio es constante, ¿eh? Es decir, podemos tener a un Google absolutamente posicionado, creyendo que ya no hay nada más que inventar, y de repente nos aparece la inteligencia artificial y Google pues está despidiendo a miles, ¿no? Muchos profesionales. Esto hace que los que estamos en esa fase intermedia de decirle al cliente qué puede hacer y cómo lo tiene que hacer, tengamos que estar constantemente informados y constantemente aplicando tecnología para que la comunicación sea más eficaz. Uh-huh. Cambiado. Creo que estamos en un momento completamente diferente. Sí, sí. Hay que leerlo así. La evolución de la comunicación, por lo que dices, es espejo, ¿no? de la sociedad, de la evolución de la sociedad, y va estrechamente ligada a la digitalización. O sea, esto. Vosotros en Grupo IDES me consta que habéis sido pioneros, ¿no? en ese sentido, y a ver, las agencias de comunicación han tenido que adaptarse a esa digitalización, pero sí es cierto que vosotros habéis llevado a cabo cuestiones en este sentido, pues eso, que habéis marcado la diferencia, ¿no? Bueno, hemos tratado de hacerlo así, hemos tratado de, como decía antes, utilizar todos los recursos y todos los soportes que la tecnología nos ofrece para mejorar nuestras capacidades con los clientes. Cuando hablamos de conversaciones, cuando hablamos de comunicación, al final uno de los ejes de la comunicación es la conversación con los mercados, con tus clientes, con tu target, con tus potenciales, la utilización de soportes tecnológicos que nos permitan saber no solamente qué dicen, cómo lo dicen, cuáles son sus necesidades, sus geolocalizaciones, cómo se comportan desde el punto de vista del consumo en diferentes ámbitos. Toda esa información es vital para poder tener una capacidad. Cuando tienes que elaborar un plan, tienes que elaborar un óptico, tienes que elaborar cualquiera de las estrategias que estás poniendo en marcha, no basta solo con tener una información de cómo tú profesionalmente crees que lo tienes que hacer, sino tienes que saber exactamente qué está pasando, ¿no? Y ahí es donde la utilización de esas herramientas para nosotros es fundamental, ¿no? Ahora mismo ya estamos desarrollando nosotros planes estratégicos utilizando inteligencia artificial, tanto en identidad de marca como en contenido de información. No la estamos utilizando como un elemento finalista. Estamos ya, de alguna forma, tratando de ver exactamente cuáles son los elementos diferenciales entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Al final, yo creo que la inteligencia natural tiene que estar necesariamente, y esperemos que sea así para siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes que darte cuenta que lo que tardamos a veces los equipos en configurar determinadas propuestas, hay tecnología que nos la está dando de manera muy rápida y al menos empiezas a tener capacidad de contrastarlas, ¿no? Entonces nosotros ahí hemos estado siempre muy a la vanguardia, ¿no? De hecho, hemos tratado, lógicamente, no solo de invertir, sino de utilizar soportes que tecnológicamente ayuden a esto, ¿no? O sea que sí, sí, estamos ahí tratando de empujar también con todos los ámbitos tecnológicos. Hay una frase que me gusta mucho sobre la creatividad, que es súper conocida, de Albert Einstein, que dice que la creatividad es la inteligencia, ¿no? Divirtiéndose. A mí me gusta mucho porque creo que plasma muy bien, ¿no? Lo que en realidad es este concepto. Pero ¿hay límites a la hora de ser creativos? Bueno, probablemente deben de haberlos, ¿no? Y entiendo que el problema es cómo los marcas y quiénes los marcan, ¿no? Y cuáles son las reglas del juego, ¿no? Yo creo que al final la creatividad es ese efecto de valor, ¿no? Es decir, cuando de repente hay algo que no existe y que inmediatamente después la incorporación de la creatividad tiene un valor. Por tanto, yo creo que ese es uno de los grandes elementos diferenciales. El problema que tenemos los que nos dedicamos a este sector es cuánto se valora esto, ¿no? Es decir, cuánto es capaz, ¿no? En este caso nuestros clientes, los directores de marketing más, los dueños menos, y así sucesivamente en la cadena, la capacidad de valorar que efectivamente el concepto creativo puede cambiar radicalmente cualquier cosa sobre la que estemos trabajando. Tu propia marca, tu identidad, tu producto, tu posicionamiento en el mercado. Yo creo que ese es
Ese es para mí el principal valor, ¿no? Es decir, el que se tenga en cuenta este factor. ¿Cuáles son los límites? Bueno, evidentemente yo creo que cada uno los aplica. Hemos visto, voy a poner un ejemplo, hemos visto con agencias que además son partners nuestros, un gran grupo internacional, campañas que hemos visto en televisión absolutamente demonizadas por su eje creativo y que han sido premiadas muy recientemente de manera absolutamente irrefutable, ¿no? Con lo cual dices, bueno, depende quién esté poniendo el límite, pues va a tener un criterio sobre cuál es, ¿no? En este caso, los creativos dicen que se ajusta al briefing, que se ajusta claramente al objetivo que se perseguía, y en cambio probablemente hay otro segmento que se siente de alguna manera afectado y que no lo ven de la misma manera, ¿no? Por tanto, yo me gusta pensar que la creatividad hay que dejarla libre, ¿no? Y que, bueno, llega hasta donde tenga que llevar, cada uno ponga los límites que crea más convenientes, ¿no? Está bien, sí. Siempre has sido defensor del asociacionismo empresarial. ¿Cómo lo ves ahora mismo? Sí, yo he tenido... Bueno, yo soy un originario del mundo asociativo. Totalmente. Es decir, he sido históricamente, no solo en el marco empresarial, sino cuando era joven, he sido presidente de Scouts de Alicante y he tenido una actividad constante, ¿no?, en ese ámbito. El consejo, en la época en que empezaron a constituir los consejos locales en Alicante, es decir, yo he tenido siempre presencia, ¿no? Y ese factor que te contaba antes de inquietud respecto al mundo de la empresa me llevó, lógicamente, pues a formar parte en los orígenes de Tercero Avanzado, que era el mundo de la consultoría, del Instituto de Estudios Económicos, posteriormente de la Cámara. Es decir, he tenido la oportunidad. A veces mucha gente dice, bueno, es que parece como que estás en todos los sitios, ¿no? Y dice, bueno, realmente todos los sitios en Alicante son pocos, ¿no? Y creo que todos son pocos para seguir tratando de aportar en gran medida, siempre que puedas o siempre que tengas algo que decir o que contar, aquello que mejore en el entorno en el que estamos, ¿no? Yo siempre digo que al final nuestro entorno probablemente es muy difícil cambiarlo, ¿no? Pero sí probablemente somos capaces de hacer algo para el futuro, ¿no? Y los que tenemos hijos, estas cosas, aunque parezca un tanto romántico y la gente no se lo cree, yo creo que tienen consecuencias, ¿no?, de lo que haces o lo que dices. Desde luego, en el futuro, sí. ¿No? Y parece como que al final vas a casa, los miras a ellos y dices, bueno, pues que quizás me quedo con esto, ¿no? Que es para mí también una buena excusa, una buena justificación, ¿no? Pero bueno, todo tiene etapas en la vida, ¿no? Y es verdad que ha habido momentos de mucha intensidad y en mi caso, pues también entiendo que estoy ahora en una etapa en la que probablemente pues hay que dejar que otros vayan pues haciendo camino, ¿no? Y gente más joven se vaya involucrando en proyectos del asociacionismo y de la patronal y de todo lo que representa un poco, donde tienes algo que contar. Que vayan tomando el relevo, ¿no? Sí, es importante esto. Miguel, Empresarios es los 7 días de la semana, 24 horas, pero en el tiempo libre, cuando llega el fin de semana, ¿con qué desconecta Miguel Quintanilla? Pues mira, fundamentalmente con la familia. Es decir, para mí es un factor importante. A veces solo hago de chofer, ¿eh? A veces solo hago, cuando vives un poco alejado del núcleo, ¿no?, de la ciudad, te toca hacer mucho de chofer, ¿no? Pero bueno, lo hago con gusto, porque al final tengo esa capacidad de contactar, de estar y de compartir, lógicamente, con mis hijos, ¿no? Leer, que evidentemente, es decir, no soy un gran lector, porque afortunadamente o desgraciadamente durante todo el día y durante toda la semana, principalmente uno de mis principales trabajos es leer, ¿no? Leer un montón de documentos, un montón de proyectos, de propuestas, y entonces al final no soy un gran lector, pero sí que encuentro fundamentalmente en las temporadas de verano, que tengo más posibilidades, ¿no? Y aunque te parezca una tontería, con mi perro, que no, no me parece ninguna tontería. Que para mí es uno de los grandes elementos que me ayudan a desconectar, ¿no? Y a tener la posibilidad de salir a pasear, inclusive además compartir a veces con algunos amigos que tenemos oportunidad de quedar y salir al campo con él. Y es uno más de la familia. Es uno más de la familia. Entonces tengo esa posibilidad de compartirlo, pero algo muy sencillo, ¿no? No tengo grandes aficiones, ¿eh? Muchísimas gracias, Miguel, ha pasado el tiempo volando. Pues nada, encantado, y muchas gracias por llamarme y por invitarme. Ha sido un placer conversar contigo. Fenomenal. A ustedes les digo que nos vamos, que hemos llegado al final de Sin Distancias, y les recuerdo que la próxima semana continuamos aquí en Alacantí, desde los Pozos de Garrigós, a partir de las 9:30 de la noche.